Pueden presentar aquí en el escenario Javier, Eva y Anas. Regalamos un pequeño regalo que está hecho de madera de oliva, que yo creo que todos sabéis que la madera de oliva es un símbolo de la resistencia en Palestina, y también está utilizado en ello los restos de bombas de gas. Es un reciclaje de las bombas de gas con madera de olivo, que se representa como un regalito para la asociación por tenernos aquí. Que hablo en español y se me olvida traducirlas. Y bueno, doy las gracias, la verdad, a Eva, porque estaba dedicada todo el rato a organizar todo eso conmigo, para traer las chicas,
los vuelos, todo el lío que hemos hecho, los visados. Una relación de meses, de hablar de mujeres cuidándonos y para traer y escuchar y acompañarnos estas cinco figuras del arte y de la canción palestina, que no dudo que en un futuro, estábamos bromeando sobre eso, no dudo que en un futuro de 10, 15 años luego serán famosos y diremos, pero la trajimos a Mara. Y a todo el participó y vosotros la dijo. Bueno, este es el lugar, es un mapa de Palestina con las llaves de retorno. Lo que está escrito por allí está escrito con los restos de las bombarderas. De hecho, como habéis visto en el primer video, el campamento de Aida es la zona más vaciada del mundo por las bombas de gas. Así que bueno, reciclamos y hacemos de lo malo algo bonito, ¿no? Muchísimas gracias, Javier, Eva y a todos y todas por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Agradecer a todos, como siempre, la parte práctica, la recogida de sillas, vuestra presencia aquí y todo el tiempo que nos habéis dedicado y que sé que nos dedicáis mucho tiempo en vuestra vida y en vuestro ratito de día a día. Y nos vemos la próxima vez. Os queremos.